¿Qué te llama la atención de la Biblia? ¿Por qué se considera que la Biblia es un libro, cuanto menos teológicamente, sin duda importante, sí, también por supuesto, simbólicamente? También. Simbólicamente, la Biblia es, aparte de un libro teológico y religioso, es el lugar donde se plasmaron las tradiciones desde los judíos antiguos, y la Biblia representa la fe de un pueblo, cómo la plasmaron ellos, y es una suerte que nos la haya legado a nosotros, la podamos entender, comprender y modificar en parte a nuestra sociedad. Oye, o sea, es un libro muy importante. Una pregunta. ¿Tú te crees todo lo que dice la Biblia? Es que, mejor dicho, ¿crees que ha sucedido? Mira, te voy a decir una cosa. Es que nadie, ningún teólogo... Es que la Biblia no es cuestión de creerla. O sea, a mí, por ejemplo, me cuentan que Adán y Eva, pues bueno, muy bien, vivieron. Adán se crió de el barro, Eva de las costillas de Adán. Y es que, en primer lugar, yo sí tengo un razonamiento lógico, no me lo creo. Como nadie, ningún teólogo se lo cree. Eso tiene un significado. Es una forma de manifestar el qué en la creación. Que todo procede del poder creador de Dios. Pero no que Adán y Eva vivieron y fueron los primeros seres humanos. No, por favor. Yo también tenemos unos argumentos científicos que lo rebaten. O sea, que hay que buscar que no me vengan con cuentos de que a Jonás no se lo pudo tragar un pez porque es totalmente cierto, como muchas leyendas nuestras, sino que tiene un significado y hay que entenderlo. Decíamos que tienes Biblias. Sí, bueno, tengo, a mí me gusta, no tengo tampoco muchos libros, pero bueno, intento tener diversas Biblias porque a veces las traducciones son incorrectas del original hebreo, del original griego. Siempre es bueno comparar, ¿no?, cuál es mejor. Aquí tengo una que es la Biblia de Thomson, de la edición de Reina Valera del 60, que es la Biblia protestante, pero que tiene una traducción muy buena. Lo que pasa es que no incluye los deuterocanónicos. Luego tengo que también aquí, que es la de la Turaj Nevaim Katjubim, que es la Biblia hebrea, ¿no?, la que se usa convencionalmente los judíos, y que pues es la original, ¿no?, el Antiguo Testamento, como sabemos, incluye los judíos. ¿Tú eres partidario de las clases de religión en las escuelas? Yo sí, por una sencilla razón. No que se institucionalice como obligatoria, ¿no? Yo creo que es siempre respetable que haya una división, los que quieren dar estudio, los que quieren dar religión. Pero yo soy partidario porque la mayoría de las personas no tienen un acceso... ellos son cristianos, son católicos, pero no tienen acceso a conocerla bien. Hay mucha ignorancia bíblica y teológica. Yo creo que si hay un profesor que puede darlo y puede enseñarlo y luego puede servir para afirmar yo creo en esto por algo... Wow. Pero no sería más pertinente, desde el punto de vista científico, pregunto, ¿historia de las religiones, de todas? Sí, lo que pasa es que historia de las religiones ya no sería tan profundo. Eso se puede dar geografía e historia, y puedes dar simplemente Israel como historia de Israel. Fernando Sabater decía el otro día, vale, muy bien, que se dé historias de las religiones, pero que también se dé historia de las supersticiones. Hombre, es bastante irónico, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque es cosas totalmente distintas, mezclar la religión con la superstición, que son cosas científicamente no son exactas, no lo pongo en duda, pero no tiene nada que ver una superstición con una enseñanza moral que representa la religión. La religión es el alimento espiritual del hombre. El hombre sabe que va a morir, y eso es horrible, ¿no? Saber que vas a morir. Tienes que atenerte a algo, en este caso la religión. Y yo ya no pongo en duda la existencia o no existencia de Dios, yo ya me dedico a ver cuál es el significado que tiene el hombre para Dios y Dios para el hombre, o sea, la coexistencia, no ya que exista Dios o no exista, porque eso es una pregunta que nunca se va a poder responder. Entonces, si no damos un paso adelante, vamos a estar siempre estancados. Y bueno, pues eso, lo repito, nunca se va a poder responder hasta que nosotros lo probemos, si es así. Pero los materialistas, los existencialistas, dicen hay que aprender a vivir en ese abismo, en ese aparente sinsentido, de que, sabiéndonos mortales, no creamos en la religión, ni en el más allá, ni en Dios. Sí, pero... ¿Tú crees que es posible vivir sin una fe religiosa? Yo, para mí, no. No lo creo posible por varias razones. Como decía, es un alimento espiritual, es una fuente de escape. Y la mente humana necesita creer en algo, es como la duda metódica. Yo siempre me estoy preguntando, la duda metódica, ¿no?, porque este vaso a lo mejor yo creo que es blanco y no es blanco. Pero es que si no nos atenemos a algo nos volvemos locos. El ser humano no está preparado. Porque sería tanta afluencia de conocimientos que sería una dilatación en las neuronas, que no podría... no se podría asimilar tanta información. Es como un ordenador, ¿no? Si tú les empiezas a meter datos, el ordenador terminará por erronear, ¿no? Pero buscarle sentido a las cosas, sí, buscarle por lo visto... No, por supuesto, es siempre... una cuestión antropológica. Es decir, el hombre tiene que buscar sentido a las cosas. Exacto, es que pero no la necesita. Naturaleza no habla de sentido, sino de procesos. Ahí están las plantas creciendo, sí, los ríos fluyendo. Pues es sencillo. Es un porque sí natural, ¿no? ¿Por qué nos tiene que aturdir tanto? Pues es que el ser humano, es la propia constitución del ser humano. El ser humano necesita que le aturda algo. El ser humano no puede estar quieto, no puede estar Pero quiero decir, pasivo. ¿Por qué nos aturde tanto que no haya
vivir sin la idea de Dios? Pues por lo que te decía, porque necesitamos tener algún elemento de alimento moral que nos responda a muchas dudas que, como nosotros mismos no podemos responder, pues buscamos algo que a lo mejor lo pueda responder por nosotros. ¿Y la ética no es suficiente? La ética no es suficiente, porque, bueno, además wow. La filosofía, la parte de la ética es el análisis de ese mismo conocimiento, aplicarlo a una moral. Pero hace 30.000 años no existía ninguna religión. Claro, pero para eso está la evolución, ¿no? Pero bueno, hace 30.000 años, perdona, se empezó a... no sé si hace exactamente 30.000 años, pero se empezaron a enterrar a los muertos desde época muy temprana, sí. A adorar a Venus, y siempre el hombre ha creído en algo, las fuerzas de la naturaleza. Los sabios lo llamaban el poder supremo, y no le decían Dios, nosotros lo llamamos Dios, lo llamamos así, pero tiene que haber un poder supremo. No puede haber... ¿Y no cabe una religión, Carlos, que sea, en lugar de amar a un intercesor entre nosotros y lo absoluto, una religión que diga que nos... apreciemos profundamente los seres vivos entre nosotros en lugar de otorgarlo religión, a alguien superior? La religión católica también. No, naturalmente. Pero no en nombre de un ser superior, sino del respeto a lo humano. Sí, lo que pasa es que ya estaríamos remitiéndonos solo al hombre, ¿no? O sea, nos tendríamos solo en cuenta nosotros, pero lo que te decía, muchas dudas... Pero, perdona, te corto mucho, ¿no? No, no te preocupes. No sé. Pero no es suficiente el hombre y la mujer... ¿Para creer que vale la pena tener un perfil ético y hacer el bien? ¿Porque sí, sin esperar una recompensa espiritual esotérica? Sí, pero es que eso moralmente para el hombre es inviable, porque el hombre necesita algo, a lo que agarrarse. O sea, no, muy bien, podemos estar en comunidad, ¿no? Todos comunicados, todos unidos, pero ya no tenemos algo que nos esté respondiendo. Por ejemplo, si yo a ti te estoy haciendo daño, ¿por qué te estoy haciendo daño? ¿Por qué no te estoy haciendo daño? ¿No? Sin embargo, si yo estoy haciendo el bien, pues yo digo... ¿por qué estoy yo haciendo ese bien? Es que me ha tenido produce, que impulsar porque algo. Porque te produce placer. Bueno, no solo porque me produzca placer, no me tiene por qué producir placer hacer bien. Tiene que haber una fuerza superior que me haya incitado a hacer ese bien, en ese acto. Muy bien, estamos hablando de la libertad que nos ha otorgado Dios, de caminos, ¿no? O sea, yo puedo hacer el mal si yo quiero, puedo hacer el bien si yo quiero, ¿no? Pero en ese sentido... Pero un tío tan cartesiano como tú, tan frío, tan... documentado, tan analista, y dices, tiene que haber alguien superior. Claro, pero ya estoy especulando, ¿no? Como muy bien habrás notado. Pero es que en ese sentido... Al decir, tiene que haberlo... Fíjate, pero es que en ese sentido ya estoy mostrando la debilidad humana para responder a ciertas cosas que no lo podemos responder, y es así. Y yo mismo me he agarrado a creer que existe algo superior, pero como tú, otro puede decir que no, y muy bien, le respeto, wow. Yo estoy exponiendo mi argumento, claro. De por qué, porque yo ahora mismo tiene que haber... ¿Por qué se ha hecho esto? Y no lo voy a poder responder ni lo sé responder. Y a lo mejor hace 100 años no sabían responder cosas que ahora sí y las atribuían a un ser superior. Pero eso siempre pasará. Entonces, hasta ese entonces, yo creo, hasta ese entonces, que será un entonces infinito, creo que tenemos que atenernos. Pero ya es más por cuestión de humildad. Es que el hombre, si él mismo se atribuye los dones, se puede decir, de haber conseguido todo lo que ha hecho, ya sería falta de humildad. Falta de humildad porque, por ejemplo, una rana no ha tenido la misma suerte de poder ahora mismo tener la capacidad claro que no. De pensar. Y además, no solo eso, sino entre los hombres, los temperamentos son una lotería. Sí, sí. No, y además que es una suerte que no todos seamos iguales, que eso es otra bendición, ¿no? Porque una rana, todas son iguales, las especies son iguales. Sin embargo, en el ser humano todos físicamente tenemos las mismas características, ¿no? Pero somos diferentes. Somos diferentes, tenemos un criterio diferente. Y bueno, pues esa es la gran riqueza que se nos ha dado. Se nos ha dado, yo creo que un ser superior, otros creen que hemos sido nosotros mismos, pero es como decía, y actúa una cuestión de humildad, de humildad del propio ser humano. No nos podemos atribuir todos los logros. ¿Te apasionan los libros? ¿Vas al cine también? Bueno, el cine, soy muy selecto en las películas, como decía, ¿sí? Los 10 mandamientos... Además, era una paradoja, este señor que habla en estos términos y que tiene estos conocimientos, hay pelis en las que no te dejan entrar en el cine, ¿no? Solo, quiero decir, acompañado sí, pero con tu edad, 13 años... Hombre, no me ha ocurrido ninguna situación parecida que no me hayan dejado entrar al cine. Tampoco voy a ver películas de esas tan raras que echan ahora. ¿Qué quiere decir selectivo en cuanto al cine? Pues, ¿qué tipo de cine te gusta? Sí, a mí me gusta sobre todo el cine épico, antiguo, que sea monumental, los 10 mandamientos, Ben-Hur, 55 días en Pekín, no este cine que vienen ahora con realidad virtual, que yo ya no lo considero propio cine, sino un producto de ordenadores, que actores ya virtuales, que no se está creando la propia cinematografía, ¿no? El propio valor de ver una escena, que es maravilloso ver, por ejemplo, una escena de los 10 mandamientos, que Charlton Heston esté hablando pues con un decorado egipcio perfecto, ¿no? Ahora que está todo pues realidad virtual. Pero Charlton
esto se ha subido a la parra, porque estaba ahí haciendo de la Biblia y luego es el de la asociación del rifle esta de las puñetas. Ya lo sé, bueno, pero eso es persona, él trabajaba en eso. Oye, ahora vuelven a hacer la Guerra de las Galaxias, ¿no te interesa la ciencia ficción? No, a mí me gusta mucho, me gusta. Porque además lo veo, la ciencia de la ficción lo que hace es degradar el futuro. O sea, que ahora viendo una película de ciencia ficción me da hasta miedo mirar el futuro. Porque veo que va a ser toda una realidad virtual, naves, aeronaves, guerras espaciales. Pues yo no creo que sea así. Entonces prefiero no verlo y así no me hago malas ideas. Para mí. ¿Te agobia esa idea del futuro? Me agobia el futuro. Fíjate que a lo mejor ahora dentro de un segundo es futuro, ¿no? Puede pasar. Pero me agobia sobre todo pensar en qué vamos a hacer. ¡Wow! ¿Y qué vamos a hacer? Como decía un libro muy bueno, y el fin de la historia, es que como ya han acabado los frentes comunista y capitalista, ya solo hay capitalismo, ya va a ser el fin de la historia, ya todos vamos a ser iguales. O sea, que cuando todo el hombre piense, todos los seres humanos piensen iguales, de forma igual, pues va a ser el fin del mundo, ¿no? Por lo menos moral. Y bueno, pues le respeto, ¿no? Como decía. Pero yo no creo que vaya a ser tan pésimo. No, yo no creo que se nos tenga reparado tan mal futuro. Hace 100 años que pensarían de lo que estamos viendo ahora y ahora vivimos bien. O sea, hombre, mientras haya desigualdades, exactamente sí, igual es que no creo que piense la igualdad total, por favor. La igualdad total es que a mí por lo menos no me gustaría que se consiguiese. No, pero una cosa es el igualitarismo y la otra la igualdad de oportunidades. No, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a la igualdad total de pensamiento. Sería total. No. Es que sería antimoral. O sea, el hombre no está hecho para pensar de la misma manera, si no, no estaríamos ahora mismo tú y yo así. Carlos, te espero la semana que viene. Sí, por supuesto. Lo siento mucho. No, me han quedado bastantes etapas. Muchas pero bueno, cosas por decir, pero sí. Yo mi especialidad es cortar, dispénsame. Nada. Carlos Blanco, gracias. Hasta la próxima semana.